Yo había compartido con todos ustedes en diferentes ocasiones que inmediatamente concluyeran las elecciones del 2024, empezaría la batalla campal con miras al 28. Inclusive hay quienes están actuando o accionando electoralmente con miras a las elecciones de 2028. No tienen en cuenta la de 2024, porque ya la definen eh, ganadas por el presidente Luis Abinader y hablo específicamente del partido de gobierno, en los proyectos presidenciales del gobierno, aunque también hay sectores de la oposición que piensan igual. Sin embargo, lo que me llama o lo que nos cita hoy en este corte es analizar las acciones de Carolina Mejía, que tengo la información en exclusiva, ¿verdad? de algunos contactos que me uno que me dio la información y otro que me la confirmó del partido de gobierno. Que Carolina está actuando con, no solamente por instrucciones de su papá, sino que aparentemente actúa con la anuencia del presidente de la República. Y esto es con lo que se hizo noticia, se hizo su tendencia, que Carolina Mejía había registrado el logo y eslogan de su campaña en la capital, pero a nivel nacional. El logo de Amor por Santo Domingo. Los registró igual, Amor por Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, Samaná, San Pedro de Macorís, etc. Todas las provincias. Y uno adicional que es Amor por República Dominicana. Esto evidencia, ¿no? Una iniciativa a nivel nacional, política electoral. Y con un marketing en torno a su persona. Vamos. Una estrategia nacional de campaña política, Carolina, presidenta. Evidentemente. Esto no es para el 2024, porque el candidato del PRM es Luis Abinader. Esto para el 28. ¿Pero ¿Por qué trasciende ahora? ¿No podía Carolina esperar después de mayo? Por supuesto que sí. ¿No podía hacerlo y que eso se manejara a discreción y que no fuera noticia? Por supuesto que sí. Pero no tenía el impacto que está buscando Carolina. Y todo esto lo hizo, David, eh, lo hizo Carolina sin que David ni siquiera lo sospechara, sin que se enterara. Entonces David Collado, sorprendido con esta acción de Carolina, y yo decía en otro corte que ya yo estoy sintiendo en Collado un arrepentimiento ¿no? de haberle dado paso tan suave a Carolina, evidentemente empieza a prepararse él y los vicini, específicamente Juan Vicini, en una contraofensiva, en términos políticos, obvio, porque el hecho de que Carolina haga todo esto, se si atreva a hacerlo, en plena campaña reeleccionista de la reelección del presidente Luis Abinader me lleva a mí a concluir dos cosas primero que todo esto estaba pensado hacerse así hace mucho tiempo y simplemente se están dando los pasos de algo ya planificado evidentemente con eh, las instrucciones el seguimiento de Hipólito Mejía lo que explica eh, el involucramiento más directo de Hipólito y el cabildeo puntual de candidaturas de su corriente a nivel nacional, que simplemente le estaba articulando el equipo político de Hipólito a nivel nacional en torno a la candidatura de Carolina. Y lo segundo que explica esto, un accionar así, en plena campaña reeleccionista del presidente Luis Abinader, es que el presidente también lo supiera no creo que Carolina se fuera a arriesgar ¿no? de sorprender al presidente con el lanzamiento evidente y el cabildeo de una campaña política, de una campaña presidencial de ella en torno a su figura, en medio de la campaña del presidente, en apenas tres meses que faltan. Yo decía, en el programa que participo en La Quinta Pata, en relación a este tema, que estábamos hablando someramente de esto, que estratégicamente es inteligente de Carolina. Bueno, si voy a hacer un periplo a nivel nacional en torno a la campaña del presidente Luis Abinader, eh, estructurando mi gente, la gente que me apoya, para que vote por Luis, de paso puedo ir sembrando, ¿no? Los equipos de trabajo político para que pisado, bateo y corrido, ¿no? Sigan trabajando luego de la reelección en mi proyecto. Entonces, en lugar de ir simplemente con... La propaganda del PRM, voy con la del PRM, presidente de reelección, y con la mía. Y la dejo ya instalada, porque pasado mayo yo sigo trabajando y caminando en mi proyecto reeleccionista. Eso es evidente. Y ustedes, eh, no sé si ustedes vieron esta imagen, ahí se puede ver los logos de todas las provincias que Carolina ha registrado en ONAPI con su línea gráfica a nivel nacional para ese proyecto. Ahora bien, ¿qué sucede? Y es lo que yo articulo aquí con esta información en exclusiva que les traigo: de que no solamente Cuyado fue sorprendido, sino que cuenta con las noticias del presidente. Escuchen lo siguiente: si el presidente Luis Abinader quiere re reelegirse contundentemente, que quiere. Necesita contar con el apoyo irrestricto de Hipólito Mejía. Solamente Hipólito pudiera armarle una crisis significativa al presidente Luis Abinader que le pudiera costar la reelección. Solo Hipólito. Ni siquiera, no, más nadie, ni Guido, ni Ramón Alburquerque, ni David Collado. David Collado renuncia mañana del PRM y pasa a apoyar a Leonel Fernández o se inscribe en un partido emergente como candidato presidencial, en retaliación, en represalia, ¿no? En pataleo, porque el presidente se inclinó por Carolina para el 28. Y yo no creo que eso signifique la gran cosa. ¿Por qué? Porque, primero, el presidente se aseguró a nivel nacional con las alcaldías de tener mayoría en las estructuras políticas nacionales. A través de su partido, PRM, y sus alcaldes, que sean y respondan a la línea de él. Y en lo congresual, con candidatos a senadores y diputados, hizo lo propio. Si la, si la mitad no es de o responde directamente al presidente Luis Abinader, la otra mitad, a quien responde sin temor a equivocarme, es exclusivamente a Hipólito Mejía. Si David Collado tiene un diputado, supongamos a Aníbal Díaz. Lo más que va a tener. Ponque, pongan ustedes que David puede articular uno, dos diputados, cinco, seis alcaldes. Eso se compensa con todo lo que ha recibido el presidente Binader y el partido de gobierno de la oposición que se han ido. Y ahora, luego de esta victoria municipal, se consolida más el asunto en torno al proyecto reeleccionista re de Luisa Binader. La oposición la tiene difícil, pero yo no quiero meterme en ese campo, quiero limitarme a analizar la situación interna del PRM en este corte. Y yo les digo a ustedes, sabiendo el presidente que necesita de manera irrestricta el apoyo de Hipólito Mejía, que eventualmente sí, Luis lo sabe, y Hipólito también. Por eso Hipólito se arriesga a decirle a su hija, arranca con tu campaña. Pero estamos en relación de, 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 del presidente Binader, arranque que ahora es, nadie se va a atrever ahora a sacar un proyecto presidencial. Ni lo hará Collado, ni lo hará, ni lo hará Guido Gómez Mazara, ni se atreverá a hacerlo Yayo Sánchez Lobatón, ni lo hará Deligne Ascensión, ni lo hará Ramón Alburquerque, ni lo hará Wellington Arnold y tampoco lo hará Ito No. Cualquiera de ellos que aspire, que, que tiene aspiraciones, tiene su, sus, sus proyectos ya por lo menos en carpeta presidencial, se atreverá a sacar una candidatura ahora. Entonces, este es tu momento, Carolina. Porque la única que puede hacer eso sin retalación del presidente eres tú. La única que puede hacerlo eres tú. Es Hipólito, que es un zorro político que construyó la victoria del PRM desde la oposición, desde que perdió en el 2012. Y Hipólito articuló en un partido que fuera controlado por una misma línea de pensamiento. Se fue para el PRM. Eh, se comprometió con, con, con el presidente Abinader, le cumplió. Cuando lo puso como vicepresidente, le dijo que después de mí vas tú. O sea, Hipólito se puso a construir eso. Y Luis Abinader lo sabe que le debe la presidencia a Hipólito Mejía. Entonces, lo más fácil para, para Luis y lo, más, lo, lo menos tortuoso ahora es inclinarse hacia, hacia a favor de Carolina. O sea, es, lo más, es lo menos tortuoso. Entonces, ya aquí Collado está viendo. Y de paso, evidentemente, Juan Vicini, que fue un error lo, eh, el hecho de que a todas luces y era un secreto a voces, todo el mundo lo decía. Todo el que tiene el dedo de frente le decía, lo decía públicamente Collado. A Collado no le conviene que Carolina gane ahora contundentemente. Eso la consolidaría como candidata presidencial. La única oportunidad que tiene Collado es que Carolina pierda. Así que Collado le va a meter el pie. Eso decía todo el mundo. Pero. Como decía yo también en otro corte, eso era tan evidente que la oposición se montó en esa versión. Y la oposición de este país, del PLD exclusiva específicamente, le encanta salir a los medios a decir cuál es su estrategia, para que cuando la vean, cuando se ejecute, si les funciona, decir, miren lo geniales que somos, dijimos lo que vamos a hacer y lo hicimos. No sabiendo que evidentemente si usted dice lo que va a hacer y por dónde va a golpear a su adversario es posible que su adversario se cubra esa parte. ¿Qué fue lo que pasó aquí? De alguna manera convencieron a Collado de que eso no iba a ser así, de que que le convenía más que su partido se mantuviera sólido, que en términos pragmáticos del partido de gobierno es cierto, pero como proyecto presidencial no no le convenía, no le conviene y está demostrado que no le convino a Collado que Carolina ganara contundentemente y lo está viendo ahora. Esta estrategia, este lanzamiento de campaña de Carolina, lo agarra fuera de base a Collado, lo sorprende a Collado. Collado no lo vio venir. Collado no se imaginó que Carolina se atrevería a sacar su proyecto en medio de la campaña, en la recta final de la campaña eh, reeleccionista del presidente Abinader, y lo hizo. Lo hizo. Y no solamente lo hizo impulsada por su papá, sino que según yo, mi análisis me lleva... A inferir, a concluir, y aquí está, le, le tomo prestado el término a don Julito Jacín de la política ficción, que eso cuenta con la anuencia del presidente Luis Abinader, porque si no, no creo que Carolina se atreviera a faltarle el respeto, no a, a, a poner en riesgo la candidatura del presidente en la recta final. Buscando una retaliación en los próximos cuatro años. Si el presidente Luis Abinader gana, pese a que se incomode con Carolina porque ella hizo esto opresivamente, ella la pasaría muy mal en los próximos cuatro años. Él podría destruir su proyecto presidencial en los próximos cuatro años. Entonces, ella no quiere ganarse la, las incomodidades del presidente porque a ella le convendría que, si se convierte en la candidata en el 28, el presidente de la República la apoye, sin ton ni son. Una candidatura apoyada por el presidente de turno, que es de su partido, le aseguraría o le allanaría más el camino hacia el palacio. Aquí solo resta decir ¿verdad? que Collado, en la sorpresiva movida que hace, que ejecuta magistralmente Carolina, genial, junto con Hipólito Mejía, no solamente demuestra a Hipólito que es un zorro político experimentado, Sino que deja entrever que ya Carolina va a asumir a partir de ahora el liderazgo de la corriente de los Mejía, en términos no solamente electorales, sino políticos, luego de estas elecciones de 2024, de, del próximo mayo, donde esos senadores y diputados de la corriente eh, de Mejía, ¿no? Empezarán a reunirse eventualmente con Hipólito, pero siempre con, en, en, con en la derecha estará Carolina, ¿no? como co-líder y próxima líder de esa corriente para que se articulen alrededor de ese proyecto presidencial de cara a 2028, porque recordarán ustedes que Hipólito ya tiene 82 años de edad y Hipólito no está para esos trotes, es un, un señor de edad avanzada y necesita garantizar que su hija no herede la fidelidad y el control de esa estructura perremeísta que tiene la corriente de Hipólito para que ese proyecto presidencial de los mejía, que es Carolina eh, se cuaje y llegue a buenos términos. Recuerden suscribirse, compartir mi contenido, darle me gusta y activar la campana de notificaciones para que les siga llegando este contenido que comparto con ustedes analizando los temas políticos de más importancia en la República Dominicana, a mi estilo, evidentemente.